Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces en el día de hoy con el segundo encuentro del programa de formación docente en artes visuales. Y el encuentro de hoy es en relación a la temática de la gráfica expandida. Para ello entonces, para iniciar, antes de darle el lugar y la invitación a nuestro invitado de hoy, queríamos comenzar pensando juntos y juntas de qué hablamos cuando hablamos de gráfica. Y para eso entonces las invitamos y los invitamos a escribir en el chat todas las ideas que les vayan surgiendo a partir de pensar cuando hablamos de gráfica de lo que estamos hablando. Entonces, todas las ideas, estaría buenísimo que las puedan ir y volcando en el chat, ¿sí? A lo largo del encuentro, para después poder trabajarlas en conjunto de manera colectiva. Bueno, vale, entonces, dejo de compartir entonces de qué hablamos cuando hablamos de gráfica. Voy a dejar de compartir. Así podemos entonces dar el inicio al encuentro. Bien, ahí está. Bueno, hoy en nuestro encuentro, como bien dijo Vali, vamos a trabajar el tema de la gráfica en el sentido expandido, y para eso invitamos a un artista que está aquí con nosotros, Alejandro Thornton, que es un artista que viene trabajando hace muchos años con este tema y otros. Él es licenciado en artes visuales, artista visual y docente investigador del Departamento de Artes de la Universidad Nacional de las Artes. En los últimos años viene desarrollando una obra ligada a la gráfica, la fotografía y el videoarte. Sus obras sitúan su campo de acción en el territorio de la poesía experimental a través de la apropiación, intervención y resignificación de las imágenes y del lenguaje. Ha realizado varias muestras aquí en el exterior y también residencias en Alemania, en Berlín y en Estados Unidos, en Kansas. Ha recibido varios premios, el tercer premio internacional de poesía Paqui Jiménez Yepes, en España, el premio ABRA de la carrera Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina, primer premio de categoría Videoarte en la Bienal Nacional de Bahía Blanca y el octavo premio nacional de pintura en UADE, entre otros, ¿sí? Así que bueno, luego de este breve resumen para que lo conozcan un poquito, los vamos a dejar con él, que nos va a mostrar un poco el recorrido de su trabajo. Así que Ale, bienvenido. Bueno, hola a todos, gracias Vale por la invitación y Vali por invitarme a compartir mi trabajo en este espacio. Para mí es un gusto y un placer y también una buena oportunidad para repensar el trabajo de uno. No me llamó la atención, pero estuvo bueno esto de invitarme a hablar sobre gráfica, ¿no? Sobre gráfica expandida, cuando mi formación, que fue en la Escuela de Bellas Artes de Emiliano Pueyrredón, en los fines de los 90, ¿no? Tuvo que ver con una formación más tradicional, ¿no? Formé en pintura específicamente, y las cuestiones que vi con respecto a la gráfica tenían que ver más con el grabado, con lo que entendíamos con el grabado, más que con una gráfica. ¿Me escuchan ahora? Ahí estamos bien. Ah, hay alguien que tiene el micrófono, porque Patricia Engel, que tengo, tiene el micrófono. Ahí está, perfecto. Dale. Sí. Bueno, decía que mi formación en la Escuela de Bellas Artes me dio una formación del grabado, es decir, de estas técnicas tradicionales, ¿no? Que tienen que ver con el grabado, xilografía, todo el trabajo con ácido sobre chapa. Súper interesante, pero a mí, la verdad, me resultaba muy tedioso, muy, muy molesto esperar a todos esos procesos para ver la obra resuelta, ¿no?
Entonces, nada, me dediqué a la pintura, que era también en lo que me sentía más flojo, y empecé nada, a trabajar y a dedicarme a la pintura. En paralelo a ese desarrollo del trabajo artístico, creo y voy a sí, ahora compartir un PowerPoint que armé. ¿Dónde está? Un segundo que no lo encuentro. Ok. Ahora sí. Bien. Vamos a probar. Ahí está. Bien. ¿Están viendo esa primera imagen? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía que nada, fui desarrollando mi labor artística más en el campo de la pintura, y en paralelo, yo creo que mi primera conexión con lo que es la gráfica o una gráfica expandida tiene que ver con el arte correo. El arte correo es una actividad que se inició en los 60, pero que durante los 80, 90 y principios del 2000 tuvo mucho desarrollo. Después, con la aparición del mail, del email, internet y todo eso, medio que quedó un poco de lado, aunque hoy se sigue practicando, ¿no? El arte correo tiene que ver con intercambiar obras con artistas de distintas partes del mundo. Intercambiar obras como si fuese cartas, o intercambiar o participar con obras de algunas exposiciones que organizan algunos centros o artistas en distintos lugares del mundo, entonces uno manda su obra por correo en pequeño formato y participa de esas muestras. Acá hay algunas imágenes que tienen que ver con algunos trabajos míos que antes de mandarlos, los escaneé, ya estamos en 2010, ¿no? Son tecnologías de 2010. Y en este tipo de obras, ¿no? Y en las obras que circulan en el arte correo, hay muchos trabajos realizados con sellos de goma, ¿no? A mí me encantaron, siempre me encantaron los sellos de este chico, me encantaba sellar cosas. Y creo que esa es mi primera relación con entendiendo la gráfica de otra manera, ¿no? Para estas piezas yo utilizaba sellos que grababa en una goma o me mandaba a hacer sellitos, ¿no? Que hay distintas piezas de distintas épocas. Utilizaba sellos a veces muy de estos infantiles pop, ¿no? De Barbie, de muñequitos de Disney, para nada, replicarlos, trabajarlos, hacer distintas capas y generar este tipo de piezas. Esa creo que es mi primera relación con la gráfica, y que después también me hizo vincularme con la poesía visual. El arte correo y la poesía visual son dos actividades que van muy de la mano. Tienen que ver mucho con la gráfica y con lo que tiene, con lo otro que a mí realmente me interesa, que es con la visualidad que tienen las palabras o los textos. Con mi trabajo artístico diario tiene que ver con explorar esas circunstancias, ¿no? Explorar las relaciones o las posibles relaciones entre las imágenes y las palabras o las letras, o incluso explorar también la visualidad que tienen las letras. Como les decía, eso me fue llevando a trabajar en poesía visual. Acá hay algunas piezas para que tengan un poco idea de lo que estoy hablando. No es una práctica muy, muy conocida, pero sí tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, con un tipo de poesía experimental donde el texto ya no es solo lo importante, sino que la visualidad o las imágenes que acompañan el texto son las que le dan sentido al poema o al trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un par de ejemplos, ¿no? El primero se llama Jaula, y vemos cómo hay la palabra aula se repite para formar una jota, ¿no? Y hacer esta relación entre aula y jaula. Bueno, generalmente en la poesía visual, digamos, los títulos, ¿no? Son los que dan una idea, una pista
de por dónde van las obras o cuál es el sentido. Igualmente, nada, por suerte el espectador piensa y se le ocurre lo que quiere, incluso cosas que el propio artista no piensa. Es lo más interesante de suceder con estas cosas. Pero bueno, estas piezas son claramente muy gráficas. Yo cuando las empecé a realizar, las empecé a realizar en un PowerPoint, ¿no? Para que entiendan el nivel de, allá por el año 2000, el nivel de precariedad con el que se trabajaba. Pero nada, ese PowerPoint o la computadora me dio la posibilidad de empezar a poder manipular distintos tipos de tipografía, letras, poder acomodarlas y jugar con ellas de manera más visual, ¿no? Durante muchos años, desde el 2000 creo hasta el 2010, estuve haciendo esos trabajos, pero no encontraba mucho la manera de imprimirlos, ¿no? Básicamente la única forma que encontraba en esos momentos era hacer una especie de bajada a papel fotográfico o una impresión en nada, de chorro a tinta. No encontraba el material exacto para eso. Después, con las tecnologías y el desarrollo de las tecnologías de impresión, fui encontrando el soporte adecuado, ¿no? El papel adecuado y el tipo de impresión. Estas, por ejemplo, son impresiones de plotter, de chorro a tinta, pero en tamaños grandes, y sobre un papel que es un papel que tiene, entre comillas, artístico, ¿no? Que tiene un cierto grano, es libre de alcohol, es libre de ácido, 100% de alcohol. Por favor, mío está bloqueado ya. Perdón. Bueno, nada, papeles que tienen una característica así como más artística, pese a que la impresión es totalmente digital y fría, ¿no? Porque me gustaba jugar con eso. Y el papel fotográfico no había hecho unas pruebas y no me lo daba. Acá tienen algunas piezas más, ¿no? De nuevo, lo que me interesa mucho los juegos que se pueden establecer con el lenguaje, las posibles lecturas o distintos sentidos que se le pueden dar a las palabras, y sobre todo la visualidad, que tienen las letras, ¿no? Jugar con eso, ¿no? Bien, acá hay algunas piezas más. No hace falta, por ejemplo, en la versión visual, no hace falta que aparezca un texto, ¿no? Un texto lineal o una palabra entera. A veces el simple juego de una letra con alguna situación gráfica, como es el caso de fragilidad o a través, donde aparece una imagen y se establece un juego, una relación entre la letra e imagen, es lo que a mí particularmente me interesa, ¿no? De hecho, me interesa tanto eso que tengo toda una serie de piezas desarrolladas en torno a la letra A. La letra A me interesaba particularmente por su forma, ¿no? Más allá de que sea una A, ¿no? Esto de que sean dos segmentos oblicuos con un horizontal que los junta, me parece que es una forma muy, muy, muy bonita y nada, también es la de origen del alfabeto. Bien, acá hay algunas piezas más. Estas son más cercanas a los últimos años, donde sí aparecen. Empieza a aparecer en menos imágenes y sí aparecen ya ciertas palabras. Es un tipo de poesía en el que, entre comillas, se sigue cierta lógica, ¿no? De relación entre una palabra y la que sigue. Por ejemplo, virus, en la primera, ¿no? Vemos cómo aparece virus, versus, vimos, y versus se va transformando en versos para dar esto de verso virus. Es una especie de lógica o de poema, si se quiere, matemático, porque tiene una lógica que no tiene nada que ver con la matemática, ¿no? Es una lógica así particular de mía. En estos tipos de trabajos son los que vengo desarrollando más últimamente y de los cuales he publicado ya un par de libros. Bien, acá hay algunos ejemplos de estas piezas en distintas exposiciones. Esta particularmente, una exposición en la Universidad de General Sarmiento, y la traje para compartir por dos cuestiones.
un lado para que vean estas obras que están ahí en el costado, enmarcadas, cómo se ven un poco la relación de tamaño y para que las vean así como piezas de arte, enmarcadas en ese espacio. Y después las otras dos que están ahí, se las quería presentar para ver también otras posibilidades de la gráfica. Esa central donde hay un personaje gritando error al revés, es una obra que parte de una poesía visual, plana, y que por una cuestión de interés, de querer sacarla del papel y llevarla a una tridimensión, se me ocurrió la idea de mandarla a flotear, hacer un ploteo de corte en madera. Eso es algo también que está bueno y tiene que ver con, de alguna manera, con la gráfica, ¿no? Con cómo estas formas ya de alguna manera predeterminadas o frías, duras, son posibles a partir de aplicarle ciertas tecnologías o pensarlas en distintos soportes, llevarlas a no solo a distintas escalas, sino también a sacarlas del plano, llevarlas a objetos. Otra pieza que me es de interés también es esa que íbamos al costado, que acá la ven un poco más grande, es una pieza de 2011, llamada Textos de Combate. En esta pieza son impresiones de 60 por 50 centímetros en papel fotográfico tradicional, pero bueno, son piezas claramente gráficas. No sé si alcanzan a leer lo que van diciendo cada pieza. Me interesaba en esta obra en particular jugar un poco con esa atracción, ¿no?, que nos puede sugerir la obra de lejos, ¿no? Esa especie de arcoíris, de sucesión de colores así agradables, amigables, pero que si después te acercás a leer qué dice cada pieza, sí tratan de incomodar un poco al espectador, ¿no? Hacerlo pensar de otra manera, ¿no? Les leo algunas, ¿no? Curtite, El glamour es el aura de los imbéciles, Esto también es una imagen, Simulación más de ilusión, No vuelvas, pero invertido, ¿no? Nada, piezas que en general mi trabajo un poco tiene que ver con eso, ¿no? Tratan de descolocar un poco, sí aprovecharse de cierta apariencia de belleza o amigable, pero que después trata de cuestionar un poco al espectador, ¿no? Ale, bien, te puedo como les decía, la letra me fascina, me interesa como forma, y con la gráfica me vino al pelo descubrir la serigrafía, ¿no? La serigrafía es una técnica de impresión muy simple, muy simple, que uno puede hacer en su casa, sin ensuciar mucho, y es ágil, es rápida. Y otra cosa que también es clave en mi trabajo, o que me interesa, es la repetición, ¿no? Con la serigrafía, lo que conseguí es imprimir, por ejemplo, en estas piezas que están viendo, lo que está serigrafiado es la letra A, ¿no? Piénsenla a la serigrafía como una especie de, si se quiere, como de stencil o de sello, en el cual yo puedo imprimir ese módulo, que es la letra A, en un papel o en donde sea, repetidas veces. En estas piezas primeras lo que hacía era imprimir en cada hoja una letra A y luego intervenirla, ¿no? Jugar con ella, intervenirla a veces con collage, con alguna imagen, pero más que nada con otras A u otros trazos así más caligráficos, más, si se quiere, más afectivos, más, menos fríos. Ale, ¿te puedo acá? Este mismo chablón, nuestra misma pieza, según cómo podía obturar la parte de la impresión o cambiarla de lugar, me daba la posibilidad también de jugar de esta manera. Y de repetirla. Ya después en piezas más posteriores, lo que hacía era empezar a repetir ese módulo, ¿no? Tratando de llenar el papel o el soporte que fuese con esa repetición. Sobre todo buscando que se olvide o
que uno olvide que es una letra, o sino que es un patrón, que podría ser un triángulo, un cubo, nada, lo que sea, una forma gráfica, ¿no? Ver la letra como una forma gráfica. Todas esas piezas las fui desarrollando alrededor del 2014, ¿no? Donde hice una residencia en Kansas City, en el Art Institute de Kansas City, que tenían una especialidad en gráfica. Ahí estuve desarrollando algo de ese trabajo, de este trabajo. Acá hay algunas imágenes de una muestra que hice ahí. Como ven, muy ligada a esto que vimos y a la palabra, ¿no? Y pensando, ahora que leo lo que dice la imagen esta, dice, no romper las reglas, siempre evadirlas. Eso me parece que es una muy buena frase que vale para la actividad artística, ¿no? Y para la gráfica, como para tratar de siempre las cuestiones técnicas o las cuestiones que uno va aprendiendo, sumando en la labor artística, llevarlas a extremos, ¿no? Tratar de llevarlas a lugares impensados. Bien, acá hay algunas imágenes más de esa muestra. Y como les decía, esto después se expandió a lo que traté de llevar a la pintura. Es decir, llevarlo a la pintura, es decir, llevarlo a la tela, llevar al soporte de tela, o de bastidor tradicional o clásico de la pintura. En esta serie que se llamó Abstracta, lo que hacía era intervenir así de manera más gestual en las telas, son telas de tamaños grandes, estas de 2,5 metros por 1,5 metros más o menos. Lo que hacía era primero con tinta o con distintos tipos de tinta, intervenir la tela así de manera gestual, con cepillos, con pinceles, todo un desastre. Y lo que hacía después era aplicar este módulo, que era una sola área, repitiéndolo y armando algún tipo de composición, ¿no? Así muy, muy abstracta, justamente. Trabajé bastante sobre esas piezas, dos o tres años estuve trabajando sobre eso. Tenía un horizonte cercano, ¿no? Esa serie, una serie que no iba a ser eterna, sino que en algún momento se iba a agotar, y me iba a agotar yo mismo, ¿no? De la tanta repetición. Así que después de eso empecé a trabajar con fotografías. Acá hay algunas fotos de muestras, ¿no? De las distintas de estas obras, y para que tengan también una escala, una idea de su tamaño. Hay unas más pequeñas, pero en general eran piezas así de 1,5 metros por 1,5 metros sobre el soporte de tela. Luego de esa serie, ya cansado un poco de la repetición y de mí mismo, empecé a trabajar con fotografías. Fotografías que no tomaba yo, sino fotografías que bajaba de la red, que bajaba de internet. Buenas fotografías, de buena calidad, pero lo importante en las piezas estas no es lo fotográfico, ¿no? La calidad de la fotografía en sí, sino lo que me podían disparar a mí para trabajarlas con textos o con palabras, ¿no? Digamos, son piezas que son digitales, están compuestas digitalmente y que después sí están bajadas a papel, ¿no? A través de la impresión en plotter. Esta, por ejemplo, es un juego de palabras entre Fireworld, juegos artificiales, que lo cambié a Fireworld, es decir, como sería como un juego de palabras. ¿Entiendes? Estas obras son de 60 por 80 centímetros, más o menos, tienen una tirada de ediciones de 3. Acá hay otros ejemplos de ese tipo de obras, ¿no? Donde, bueno, acá se ve cómo juega la palabra con la imagen, ¿no? Buscando algún tipo de relación o disparador en el espectador. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos habitar, tesoro,
Protex, es un juego de palabras entre protex, protesta y pro del texto. Y bueno, en la última que es crisis. Acá tenemos un par más. Como les decía, en general trabajo con fotografías que bajo de la red, de la publicidad o de distintos bancos de imágenes. Muy pocas veces son fotografías mías. En este caso, la de SOS sí. Esa sí es una foto mía que saqué en Concordia con el teléfono celular, una foto simple, pero bueno, sí, un buen teléfono, una foto simple. Y es una especie de cita, homenaje a la pieza de Oscar Guani, La Familia Obrera. Se llama SOS Las Vacaciones de la Familia Obrera. Bien. Bueno, acá otros ejemplos más de distintas piezas que van en esa dirección, ¿no? Tratando de relacionar o de jugar entre palabra e imagen, ¿no? Muchas veces ahí aparece, lo que decía, aparece una palabra y otras veces es una pieza que las cuales yo siento cierta onda con la imagen que me parece que funciona visualmente y no, no es más que eso, ¿no? Es un juego también, ¿no? No hace falta que sea una cosa más descubrada. Bien, un par de piezas más. Bien, y eso sería como más o menos el trabajo, una pantallazo general sobre mi trabajo en mente. Un trabajo artístico y en relación a la gráfica. Lo que sí, ahora les voy a compartir unas imágenes donde me parece la gráfica o mi trabajo con gráfica sale de lo que es las artes visuales y va, o se relaciona más quizás con el arte de la calle, con sacar esas piezas de los lugares clásicos de las artes visuales, de las galerías, de los museos y llevarlos de pronto a la calle, ¿no? O a ciertas acciones en la calle. Acá lo que estamos viendo son unas series de calcos, ¿no? Que fui haciendo en distintas épocas. El de la Rete es muy reciente, sabrán por qué, ¿no? Y tiene que ver con esto de la prohibición del lenguaje inclusivo en la ciudad, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Nada, la gráfica nos da y las posibilidades de impresión en distintos soportes, ¿no? Como es las pegatinas o el papel de calcos, nos da la posibilidad también, ¿no?, de esos trabajos que uno va desarrollando y que tienen que ver también con una actividad, si se quiere, política, social, o con un pensamiento que va por ese lado, poder sacarlo a la calle y activarlo de otra manera, ¿no? Casualmente, este año hay un par, se están dando varias muestras que rescatan todo este tipo de trabajo más vinculado a la acción social o los artivismos, ¿no? Está en el Reina Sofía, está una muestra llamada Girográfico, que inauguró hace un poquitos meses y que quizás en un par de años llega a Buenos Aires, donde hay toda una recopilación que han hecho los curadores de todo material gráfico de Brasil, de Chile, de Argentina, de México, en torno a ciertas manifestaciones sociales, ¿no?, ciertas crisis que hubo en los distintos países y cómo artistas o gente que no era artista, que era activista, salió a la calle y salió a la calle con piezas gráficas, tratando de generar algún tipo de pensamiento distinto, ¿no? Bueno, esto es una intervención, tiene que ver con la gráfica y con tomar también ciertas cosas que tienen que ver con el diseño gráfico, ¿no? O con piezas que utilizan los diseñadores gráficos o la publicidad para vender. En este caso, me apropié de esas herramientas para poder hacer esta pieza. Esta pieza es una intervención en la vía pública que hice en Tucumán y en Nueva York también,
y tenía que ver con marcar zonas de encuentro en la ciudad, ¿no? En relevamiento de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, cuáles eran los lugares donde la gente se juntaba casualmente, esquinas, plazas, y marcarlos con estos loguitos, ¿no? Que dan la idea de zona Wi-Fi, y en este caso llevarlo a esto de corporal fidelity, ¿no? O sea, lugares de reunión, reales, afectivas, en la calle. Bien. Otra vía, ¿no? De lo tipográfico, digamos, de la gráfica y de la gráfica en la calle, tiene que ver con los afiches tipográficos. Hubo un artista ya, que ya no nos acompaña, pero que fue súper importante en esto, que fue Juan Carlos Romero, un artista gráfico, militante también, que trabajó mucho de su obra, tenía que ver con los afiches, ¿no? Con el activar ideas o piezas o frases de otros artistas, activarlas en la calle a través del afiche y del pegado de esas obras en la calle. Yo tuve la suerte en 2012, para un simposio que hubo en Tucumán de arte impreso, dar una conferencia con él y se nos ocurrió, digamos, le sugerí si tenía ganas de hacer un afiche juntos, hicimos este, están viendo, y que después de la conferencia lo repartimos entre el público que estaba ahí. Siempre estas piezas se escapan, van por otro lado, digamos, se escapan de los lugares tradicionales del arte, ¿no? Ya que se comparten, están en la calle, se socializan, se regalan, se juegan por otro lado. Pero bueno, este tipo de afiches así tan que acá lo vemos mucho y en las bailantas, ¿no? Esta es la impresión tipográfica, que estos afiches son económicos de hacer, son hermosos. Y nada, como les decía, en este último año todo ese material se ha ido revalorizando y se han realizado varias muestras. Acá hay un par de ejemplos de estas muestras, tanto en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino, las que le conté también en España, ¿no? Que luego van a estar viajando a México y crucemos las dos a Buenos Aires, ¿no? Bien, acá otro ejemplo, ¿no? De esos afiches. Este fue, lo realicé en junio pasado para una muestra de poesía visual que se hizo en Junín y que nos daba la posibilidad a los artistas que vamos a viajar de hacer alguna acción en una casa abandonada que había ahí cercana. Yo a mí se me ocurrió ir con este afiche. Y acá vemos algunas imágenes de cuando fue la pega teñada de ese afiche. Lo bueno es que nada, uno empieza a compartir con. La gráfica tiene esa cuestión que no solo. No es tan individual, ¿no? Sino es un trabajo más colectivo y la acción después de ir a pegar y de compartirlo con un público casual que no espera es súper interesante. Aunque a veces se trae algunos problemas, en este caso tuvimos con un par de sojeros, tuvimos algunas problemillas que no les cayó bien la pregunta. Y este es otro que también lo hicimos en junio, un poco en relación a lo que les contaba anteriormente sobre la reta y el problema de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, entre varios artistas que nos molestó mucho, la verdad, a mí todavía me molesta que no suceda nada con eso, que no haya nadie quejándose del tema. Salimos a hacer una pegatina al respecto, aunque se me ocurrió esto de finalizarlo todo. Que no solo tiene que ver con el lenguaje inclusivo, sino también tiene que ver con una forma de pensamiento de blanco y negro, de bueno y mal, ¿no? Dejar de pensar en esos términos. Y acá hay algunas imágenes de
cuando fue la pegatina, ahí fue en Corrientes y Montevideo. Bien. Acá, bien. Acá hay más libros. Pensar en gráfica también es la posibilidad de pensar en libros, en armar libros. Cosa que yo nunca había pensado, pero pensar en libros, motivar a libros. La gráfica, bueno, nos da eso, ¿no? Y hoy en día las tecnologías nos permiten hacer tiradas de libros de pocos ejemplares o hacer publicaciones sencillas con fotocopias, ¿no? Pequeños fanzines o pequeñas publicaciones sencillas para compartir e incluso hasta generar algún tipo de dinero que pague la realización de estas piezas, ¿no? Alguno de estos libritos, este fue el primero que armé, que es un libro de imágenes, ¿no? muy gráfica, así que venía con este objeto. Y lo otro que quería contar, y que tiene que ver con esto también, es que hace unos años armé una pequeña editorial de poesía visual, muy sencilla, muy hecha a pulmón con unos colegas de Tucumán. Era una publicación que se llamaba Uno de Uno y que se llamaba así por lo siguiente: era una especie de obra de un artista impresa a un solo color y en una sola hoja. Era muy, muy económico, muy simple también. Pero tenía la particularidad de poder plegarse, ¿no? Y acá veíamos el primer número, que fue el de Anaí Cáceres, la pieza llamaba Opiniones, y acá en este sector de arriba, no sé si ven el mouse mío, que lo marca, está la pieza en sí, ¿no? Era una impresión, de un lado era una impresión de fotocopia, a mano a tres, y del otro lado estaba impreso el poema visual, estaba impreso con serigrafía. Cosa de revalorizar también la cuestión visual y plástica de ese poema, ¿no? Porque María, lo mejor lo podías tener doblado, plegado, en cuatro, o lo podías utilizar como póster, o lo podías pegar como póster. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Y de las distintas lugares donde fuimos compartiendo esa revista, que era de distribución gratuita. Digamos, la regalábamos, pedíamos quizás alguna colaboración, o teníamos unos pequeños números que, una pequeña cantidad de números que sí estaban firmadas por el artista, eso como para juntar algo y cubrir algún gasto que nunca lo hacíamos. La verdad nos daba gusto poder compartirlo y socializarlo. Bien, no sé si me excedí o no. No, bien, Ale, nos encantó. Tenemos muchos comentarios. Eso sería todo. Me gustaría, sí, ahora, si hay preguntas, muy rápido, o dejé alguna cosa colgada, estaría bueno tratar de responderlas o lo que sea. Mirá, vamos a hacer así. Yo, acá, mientras que vos fuiste contando, ¿me escuchás? ¿Me escuchas? Sí, sí. Perfecto. Se escucha, vale, perfecto. Hey, Ale, mira, mientras que vos estuviste mostrando y contando, hubo varias preguntas en el chat, yo estoy yendo para atrás para hacerte algunas, puede ser que algunas ya hayan sido respondidas, porque un poco fuiste un poco respondiendo algunas. Okay. Pero bueno. Sí, por ejemplo, mira, vale, acá encontramos, perfecto. Acá tengo algunas preguntas que fueron haciendo a lo largo, ¿no? De la conversación. Por ejemplo, Sonia pregunta si hay alguna conexión con caligramas como poesía visual, por ejemplo. Totalmente, totalmente. El caligrama es un tipo de poesía visual. La poesía visual no es algo de ahora, existió siempre. Si pensamos en los caligramas griegos de Cimia de Rodas, por ejemplo, o los que surgieron, ¿no? con las vanguardias del siglo XX, ¿no? Pensemos en el Dada y todo ese tipo de movimientos que trabajaron mucho sobre el caligrama. Es una parte de la poesía experimental, ¿no? El caligrama
está más relacionado, mantiene cierta linealidad del lenguaje y trata de representar, ¿no? De lo que habla, ¿no? Pero sí, tiene muchísimo que ver. Bien, y acá, por ejemplo, yo creo que igual un poco vos lo fuiste respondiendo, pero el tipo de programas que utilizás, si utilizás programas de la computadora para tu trabajo, sí, por ejemplo, el Illustrator, dice. Claro, sí, a ver, como comentaba, cuando empecé a trabajar en esto, no tenía la menor idea de nada, en el año 2000, y tenía una computadora muy precaria, y las primeras composiciones las hacía en un PowerPoint, básico, mal. Después sí empecé a trabajar con Illustrator, o con Corel especialmente, después me pasé al Illustrator, Bien, otra pregunta, por ejemplo, es si vos inventás tipografías o usás las tipografías de la compu, o sea, las que ya están predeterminadas, digamos. Uso tipografías, no invento tipografías. Me gusta, mucho de mi trabajo tiene que ver con reutilizar cosas ya hechas. Por ejemplo, lo hablábamos con las fotografías, lo podríamos usar también para trabajar sobre las letras. Las letras ya están creadas, ya existe la A, ¿no? Pero me gusta mucho trabajar sobre cosas que ya están hechas, ya están creadas, y añadirles un algo, ¿no? Una posibilidad de ser otra cosa. Hay también algunos comentarios. Respecto a lo del uso de las tipografías, generalmente trabajo con la Helvética, la Arial, que es una tipografía neutra, que no tiene ninguna intencionalidad, ¿no? Trato de usar esas, pero no siempre. ¿Me decías? Sí, bueno, hay una reflexión como de esta idea de que la A justamente coincide con tu nombre, además. Sí, es un ego abrupto. La palabra arte también, dicen. Sí, y es el comienzo del alfabeto, ¿no? Es el comienzo de todas las letras y de la combinación de letras en palabras, así que es una casualidad, ¿no? Alejandro. Mira, acá están, por ejemplo, algo que es interesante, preguntan si en la Argentina, ¿cuáles son los mayores espacios de circulación de la poesía visual? No sé, yo conozco La Barraca, Vorticista, pero Ale seguramente sabrá mucho más. Sí, la verdad es un... no hay muchos, lamentablemente. La Barraca Vorticista era uno, o es uno, es un cierto lugar de referencia, pero después lugares específicos no hay. Sí, por ejemplo, este lugar en Junín, queda un poco lejos, que se llama Hotel Dada, es una pequeña galería que se ocupa de, o se interesa en la poesía visual, ¿no? Pero después sí hay cada tanto muestras que tienen que ver con la poesía visual. Hubo hace algunos años en OSDE una muestra muy grande llamada Poéticas Oblicuas, con curaduría de Fernando Davis y Juan Carlos Romero, pero después son muy, sí, muy esporádicas, raras, sí. Nos tenemos que organizar, siempre cuando nos juntamos con otros artistas que nos dedicamos a esto, decimos, tenemos que organizarnos. Sí, sí. Después hay una pregunta que, bueno, que lo fuiste trabajando, pero por ahí querés, como hay una pregunta específicamente, ¿no? De cómo planteas tu proceso creativo, tal vez querés, no sé, agregar algo, o cómo pensás la serie, o cómo, o si lo planificás y después la vas armando, o si vas, no sé, alguna cosa que por ahí quieras ampliar. Depende el trabajo. A veces... surge de las imágenes y a veces surge en la cabeza y hay que llevarlo a una imagen. En general, en las cosas que mostré acá, que tienen que ver sí, con la gráfica y con cierta seriación, trabajo con un módulo y sobre ese módulo, por ejemplo la A, voy generando cosas, ¿no? Pero a veces no, a veces viene la idea primero y hay que llevarla a algún soporte o algún papel. Esto se da un poco más en las piezas que tienen que ver con las fotos que vimos, ¿no? Esas que relacionan foto e imagen, foto y palabra, ¿no?
No sé si recuerdan, por ejemplo, unas que mostré que llamaba, decía Habitar. Uh-huh. Es una imagen de la Casa Rosada. De la Casa Rosada desde Plaza de Mayo. Y a mí se me había, había pensado en esto de habitar, ¿no? De cómo habitar ese lugar institucional, ese lugar de que no sea el del otro, el del presidente, el que tiene que bajar línea, sino cómo hacemos los habitantes, ¿no? Para poder habitar ese espacio también institucional, para participar desde nuestro lado. Entonces un poco tenía que ver con eso, esa pieza. Entonces ahí sí busqué, tenía la idea, tenía la palabra, busqué específicamente una imagen donde apareciese una institución de gobierno. Así que nada. Otra pregunta es en relación, por ejemplo, al tema del lenguaje inclusivo. ¿Vos lo usás en tu obra? ¿O lo has usado? ¿O? Sí. Y en lo cotidiano, poco. Somos de otra generación y a veces no me cuesta o se me pasa, pero sí trato de usarlo. Trato de usarlo. Totalmente. Buenísimo. Bien, y acá, por ejemplo, voy a leer algunos comentarios que son comentarios de que les gusta tu trabajo, así te los voy a leer, no son preguntas, bueno. Pero me parece que es lindo. Dice, buenísima toda la obra, súper interesante, dice Carola. Me gusta mucho tu obra. Bueno, alguna otro que dice genio Juan Carlos, el uh-huh. Sí. Un artista muy comprometido y docente. Y hay bastantes comentarios sobre el tema de la militancia, ¿no? Esta cosa de llevar la gráfica al espacio público, o sea, como que eso moviliza, como que es un espacio de pensamiento, de trabajo. Uh-huh. Acá te comparan con los muralistas, o sea, comparan el tipo de acción. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y es mucho más rápido y sobre todo. Yo también me fui poniendo más por ese lado un poco más en los últimos años o a partir del 2015, ¿no? Que empecé a activarme, o se me empezó a activar también la cuestión más por esos lados, ¿no? Por cuestiones más sociales y las distintas crisis que fuimos viviendo y distintas convocatorias también que se armaron en torno a los temas en Chile, en Colombia, ¿no? En Brasil, con Lula. Ahí hubo varios grupos de artistas, de colegas de otros países que empezaron a hacer convocatorias. La Red de Conceptualismo del Sur también, ¿no? Desde su lugar de teóricos y de artistas, ¿no? Hizo varias convocatorias para llamamientos, ¿no? Sobre todo con relación a lo de Chile en el 2019. Y sí, un poco la idea de este encuentro era eso. Se entrecortó, no te escuché. Se te mutió, sí. Viole, vale el micrófono. Se me mutió. Bien, no, como que decíamos que un poco la idea con Vali de pensar en este encuentro y también invitarte a vos, era también poder mostrar cómo la multiplicidad de un artista se puede ir llevando como a diferentes campos, ¿no? Como poder trabajar en la gráfica desde una cosa bien, más clásica, más vinculado a las técnicas del grabado, y también ir rompiendo con esos límites y poder expandirla al espacio callejero. Porque acá, por ejemplo, preguntan por qué sería la gráfica expandida. Bueno, esa es un poco la idea, que la gráfica salga de esos límites y pueda ir, no sé, a los libros, a los afiches callejeros, a los espacios con la imagen, digamos, de reproducción tecnológica. Esa es un poco la idea. Sí, por ahí, Ale, también querés agregar algo, ¿no? ¿Por qué gráfica expandida? Preguntan acá. Yo creo que hoy en día, es así como es expandida, me parece que es desbordada. No, pues, las tecnologías nos han ayudado a que sea fácil, posible y económicamente posible poder, no sé, reproducir nuestro trabajo o una idea y poder sacarla a la calle y compartirla o intercambiarla sin que sea el original, la obra, la pieza que va en la galería o en el museo, ¿no? Que empiece a tener otro tipo de circulación ese trabajo de uno y no sea exclusivo de esos ámbitos
de las bellas artes es alucinante y es lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, acá alguien pregunta si vos tenés más obra donde trabajes esa idea de la gráfica expandida, objetos, instalaciones, y si la, si la tenés, ¿no? Sí, sí, les puedo pasar a ver un link. Lo que podemos hacer nosotras igual después, cuando les mandamos también todo un material con bibliografía, que este año lo vamos a hacer al final de los encuentros, le vamos a mandar también una página y un montón de información que Alejandro nos va a pasar. Sí. Si querés compartir igual algún link ahora, lo puedes hacer, pero... A ver, dame un segundo. Sí, está bueno porque, vale, tal vez, si alguno o alguna ya quiere buscar o ver o conocer más sobre Alejandro, por supuesto, ya podría tener la facilidad de... Ahí en el chat les pongo... Esa es mi página web, donde ahí hay mil millones de trabajos de distinto tipo. Y el otro link que les puede interesar es el de mi perfil de academia. Ahí están también disponibles para bajar material teórico sobre poesía visual, un par de papers, mi tesis, que fue sobre el tema, y algunas otras cosas. Buenísimo, porque yo creo que también, ¿no?, escucharte abre muchas posibilidades para pensar proyectos educativos, ¿no?, para poner en función del trabajo con diferentes edades o en distintas instituciones, en diferentes programas, tanto de educación formal como no formal, esta posibilidad de pensar esta gráfica desbordada, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, me acordaba de algunos talleres que di, y en particularmente hace muchos años me habían invitado a dar un taller en Río Hondo, en una comunidad así bastante humilde, ¿no? Un taller de gráfica. Y nada, trabajamos con Tergopol y Viromes, ¿no? Grabamos con la Virome sobre Tergopol y después trabajamos con témperas diluidas en, ¿cómo se llama?, en detergente, para mantener que no se secara rápido y poder estampar los dibujos o pequeños textos como carteles que hacían los chicos, y fue alucinante, alucinante. Bien, acá hay una pregunta que te la voy a hacer, pero no sé muy bien a qué se refiere. Dice, la multiplicidad de artistas superpuestos en circuitos urbanos específicos, ¿lo ves positivo? ¿Suma el acercamiento del público ese impacto o preferís individualizar tu obra? Creo que es como algo más personal. Ajá. No me interesa individualizar tu obra. Por eso, algo más colectivo. Bueno, un poco tu trabajo también muestra eso. Sí. Supongo que la pregunta debe ir, yo la entendí para el lado de los grafitis o ese tipo de piezas donde quizás que te pinten arriba, pero bueno, no sé, esos son respetos distintos, manejos distintos, pero en mi caso, no. Si está ahí afuera, está libre de que le pase lo que le tenga que pasar. Acá dice, me refiero a zonas de circuitos turísticos estilo Palermo invadidos. Bueno, pero un poco me parece que sí es eso. Los artistas cuando trabajan en espacios públicos, bueno, saben que esto puede ser invadido. Sí, sí debo decir, me voy a enterrar solo con lo que voy a decir, pero sí debo decir que hay ciertas, porque habla de Palermo, ¿no? Ciertos estilos, ciertas cosas nombradas como artísticas en las que a mí, no sé, me parece que son, voy a decir una maldad, son medio decorativas, que están muy bien, son muy bonitas, ponele bonitas entre comillas, pero no me dicen nada. Y el graffiti, o ciertos graffitis, digamos, el graffiti tuvo un origen que sí era decir cosas y plantear cierta molestia en la calle, pero el graffiti que decora y que está auspiciado y que va en una pared en la cual ya se pidieron permisos y eso no me cierra. Bueno, no, contrario al espíritu original. Sí.
Hay varios comentarios, no voy a leer todos, pero hay varios comentarios de docentes de nivel inicial que dicen que les sirve mucho el trabajo con las tipografías, que son muy disparadores. Así que eso es muy es interesante. Sí, jugar con las letras del mismo nombre, ¿no? Con los chicos que dibujen a partir de sus letras. Es interesante y ayuda, imagino, a la cuestión caligráfica. A mí me parece que me pasa porque lo veo en mis hijos, sobre todo que escriben horriblemente, no tienen esa cuestión de la caligrafía. Y me parece que yo entiendo, me parece que mentalmente la caligrafía, esto de poder hilar en un dibujo las letras y secuenciar una palabra, unas letras que den una palabra, me parece que ayuda mucho en el desarrollo de los chicos, ¿no? Pero, sí, pensar la escritura como un dibujo, ¿no? Exacto. Y después otra cuestión también que pensaba como algo como para explorar, es esta idea de la repetición, ¿no? De la copia, ¿no? Que en el grabado se da con las estampas, pero en esta idea de, por ejemplo, de la reproducción de afiches, etcétera, se da con una idea de repetición que puede también abrir el juego a muchos proyectos posibles. De articulación Totalmente. Entre áreas también, ¿no? Desde Totalmente. Ya. Sí, y también desde. Nada, verdad, a mí también me interesa ver qué pasa con la repetición, ¿no? Esto de que. No todo es igual, por más que sea igual. Uno imprime una pieza, es la misma, y no es igual. Siempre hay una mancha, un borde, algo que cambió, y es otra. Ya deja de ser igual porque es otra. Esas cuestiones así un poco más, si se quiere, filosóficas, conceptuales, son muy interesantes para pensar y trabajar. Bueno, Ale, no sé... Vali, nosotras tenemos otros materiales que necesitamos compartir con acá los participantes y todas y todos. No sé si alguien más quiere preguntar algo más y si no, por ahí lo podemos dejar ir, Ale, como quieran. Acá te dicen mil gracias por la militancia, por los sentidos que disparás. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. El gesto gráfico como reinversión en la escritura. Bueno, muchos comentarios de agradecimiento y en relación a tu obra, que resultó también, bueno, muy, muy interesantes. Y bueno, agradecerte muchísimo por la participación en este programa para educadores y educadoras de todo el país. Así que, bueno, seguiremos en contacto y vamos a pasar también tu material para que se siga profundizando. Les agradezco el convite, me encantó poder compartir parte de mi trabajo con toda esta gente que son un montón y encima muy, muy participativos. Así que, nada, les agradezco la escucha atenta a todos. Bien, sí. A todos, perdón. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta participación. ¿Eh? Un placer. Y no se vayan, por favor. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, la idea es, en este tiempo que nos queda, es compartir algunos materiales que preparamos con Vale también para que podamos seguir trabajando esta temática y abriendo nuevos interrogantes que, por supuesto, vayan surgiendo, ¿sí? Voy a, entonces, compartir. Ahí estoy compartiendo. Vale, avísame si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, algunas cuestiones, entonces, que nos interesan este ratito poder pensar entre todos en este encuentro, tiene que ver cómo podemos pensar esta gráfica contemporánea. ¿Cómo podemos percibir la gráfica en la vida cotidiana? ¿Y qué articulaciones posibles podemos pensar entre la gráfica y la educación? Y bueno, algunas cuestiones de estas ya se fueron abriendo el juego con Alejandro. Vamos a presentar algunos ejemplos de diferentes artistas argentinos o argentinas. Por supuesto, es solamente un recorte. Muchos
y muchas nos quedaron afuera. Y una de las cuestiones también que tuvimos en cuenta en esta selección es tomar algunos artistas que todavía no hayamos trabajado en otros encuentros y quedaron por fuera aquellos o aquellas que ya en algunos encuentros como de arte y escritura o de arte y política u otros ya los habíamos trabajado. Pero sí, por supuesto, que es un recorte que simplemente dispare esta posibilidad de interesarnos y de seguir buscando nuevos o nuevas posibilidades. Acá tenemos un ejemplo de Antonio Berni, de la serie de Ramona Montiel, uno de los personajes que Berni crea, y que esto es una experiencia de silo collage relieve, o sea, usó como soporte, que lo vemos de este lado, una madera, ¿sí? Es una silografía, cuando el soporte es madera y el dibujo, ¿sí? Está realizado con las gubias sobre madera, pero además Berni lo que trabajó es agregar un collage, agregó distintos elementos sobre la plancha de madera, que eso le permitió hacer bajos relieves y altos relieves también en la obra. Y de este lado en color lo que vemos es la estampa completa y un detalle de esta estampa. A ver qué pasó, que se me trabó. Ahí voy. Bien, acá tenemos otro ejemplo de otro artista, que es Víctor Rebufo. A la izquierda con la obra de Desocupados y a la derecha con la obra de El Pan. El Pan es la Desocupados, ¿sí? De la izquierda es una xilografía que usó como soporte la madera. Y en este caso, de la derecha del Pan, hizo una litografía, o sea, el soporte es... trabajó sobre piedra. No voy a trabajar ahora en profundidad cada una de las técnicas, ¿sí? Porque nuestra idea era poder compartir varias imágenes. Acá tenemos otro ejemplo, otro artista, que es Luis Joane, donde en este caso trabajó con la xilografía y a la derecha trabajó con la técnica de la serigrafía, que ya mencionó hace un ratito Alejandro, que la imagen es mucho más plana y se va trabajando por color, un chablón, ¿sí? Para estampar por color y se va superponiendo. Acá tenemos otro ejemplo de la artista Aida Carballo, también es una litografía donde utilizó como soporte la piedra. Esto ya es una artista más contemporánea, ¿sí? De nuestros tiempos, ella trabaja con esta xilografía, ¿sí? Trabajando el soporte de estampa, con la idea de la repetición, como se ve por módulos, y crea esta obra de grandes dimensiones que la vuelve tridimensional colocándola en el espacio. Acá tenemos un ejemplo de Liliana Porter. Esta es una obra del 69, es una instalación, una obra que ella arma en una sala de exposición, y que la obra tiene que ver también con una propuesta participativa al público que ella le hace. Y entonces es una obra que va cambiando continuamente durante el proyecto de esa exposición. De carácter además efímero, una vez que la muestra termina, esta obra también termina y queda el registro fotográfico. En este caso, lo que ella trabajó fue imprimió en Offset, algunos grabados que ella había realizado, algunas estampas de grabado, las pasó, ¿sí? Las imprimió en papel y además colocó, además de ponerlo, tapizar la pared y tapizar muebles, como la silla que tenemos acá abajo, y arrugados muchos de los papeles, también incluyó bloques enteros sobre la pared para que los participantes pudieran pasar, arrancar alguna hoja del bloc, arrugar, intervenir y mismo además poder tirar en los cestos de basura que la propia artista había colocado en la sala. Acá tenemos la obra de otra artista, en este caso es Matilde Marín. Ella trabaja no solamente con grabado, sino que también trabaja con fotografía, video, etc. Pero en este caso, la obra que queríamos compartir tiene que ver con esta idea de los mantos, donde ella lo que le interesa es que el grabado pueda en realidad crecer y pasar a hacer una gran intervención en el espacio.
y va creando estos mantos con muchos, muchísimos papeles hechos a mano y tenidos y perforados y algunos quemados, superponiéndolos, creando estas grandes superficies. Este lo llamó el manto del océano. Este lo llamó el manto de la utopía. Es un fragmento que vemos. Este lo llamó el manto de Próspero. Este lo llamó el manto de la noche. Manto con humo. Y les queríamos entonces, en este caso, proponer inventar otros mantos. ¿Cómo podríamos nombrar otros mantos si pudiéramos crearlos, si podríamos exhibirlos? ¿Y de qué color serían estos mantos que podríamos exhibir? Les invitamos entonces a escribir sus ideas, sus comentarios, entonces también en el chat. Vamos a dejar unos segunditos. Yo tengo la pantalla completa, a ver si puedo poder ver algunos comentarios. Vale, puedo ir leyéndolos si querés. Andá leyéndolos porque yo no los estoy pudiendo leer porque tengo la pantalla completa. Bien, manto de alegría, por supuesto, de colores, de muchos colores. Manto universal de todos los colores. Manto desnudo. Manto de estrellas con material descartable y recorte de friselina. Manto de la tierra. Mantos de luz color violeta. Verde. Manto de derecho. El típico, el manto verde, el manto de la lucha feminista. Papeles que caen y se desprenden de la pared. Mantos del viento multicolor. Felicidad amarillo. Manto de arcoíris con papeles de colores. Mantos de la paz, todos diferentes blancos. Mantos de la inclusión de colores. Manto arcoíris, en referencia al lenguaje inclusivo. Manto de la diversidad. Manto en verde, poniendo árboles. Manto de la naturaleza, verde. Un manto color verde, dólar, devaluación. Manto de otoño, bien contemporáneo el tema. Manto de otoño, diferentes tonos marrones y amarillos. Agresivo, ¿vale? No puedo seguir. Manto con distintas tonalidades de verde, manto boscoso, manto de la naturaleza verde, mantos de la naturaleza de colores de elementos, mantos viajeros con barcos de papel, mantos del otoño y sumar hojas que vayamos buscando en las calles. Ah, mira, interesante. Mantos de pájaros, el manto de la libertad. Manto cuerpo con fotografías de fragmentos de mismo cuerpo. Manto de tipografías, tomando un poco el trabajo de Alejandro, blanco y negro. Manto del cielo con rojo, amarillo, naranja, lila y rosa. Mantos de emociones con varios colores. Mantos de emociones. Manto de las infancias. Manto desnudo. Sería el manto que se va desnudando por la caída de los papeles que lo componen. Manto cálido. Los atardeceres que dibujan los niños de las escuelas de la Capilla del Monte. Si querés acá sigo, que faltan. Dale. Manto del fuego, rojo, naranja y amarillo. Manto de la vida y la muerte con plásticos recuperados. Manto para la ausencia. El manto de la tierra con hojas. Manto transparente que simboliza el agua. Manto de las emociones, distintos colores. Manto de letras y símbolos, azul para comunicarnos. Manto de raíces, como rizomas que se entrelazan, tal cual la multiplicidad de las identidades. Mantos, termosensibles, con lo que trabajo, que es papel termosensible, con calor disipado y fuego directo. Manto que asusta, se recicla. Manto de conciencia. Manto del engaño, en negro y marrón. Mantos de la nieve. Manto esperanza verde. Manto territorio comprendiendo paisajes de muchos territorios. Manto de las razas, diferentes colores de papeles y telas. Manto de la memoria, foto de desaparecidos.
manto del atardecer naranja, manto de la poesía con diversas palabras, manto de los deseos, manto de las infancias libres, dibujo de los niños. Mantos con todos los plásticos que utilizamos diariamente, a ver si tomamos conciencia de la calidad que usamos. Manto de la pureza, transparente con plásticos de botella, termofusionado. Mantos de la bandera argentina con fotos de nuestro país. Manto esperanzador, manto de la identidad con papeles con los nombres. Mantos con papeles plásticos y reciclados. Manto del miedo con luces que van hacia el negro. Manto del cielo entre los celestes y blancos. Espectacular. O sea, ya estamos para hacer una muestra con todos nuestros mantos. No sé dónde nos entraría. En tomar una avenida de una punta a la otra. En espacio público la hacemos. Totalmente, claro, en una avenida, digo, me imaginé una avenida extensa. Hermoso. Y es interesante que hay muchos, pero muchos, muchos los que leímos multicolor. Como hay muchos de varios colores, de los colores del arco iris. Hay como colores que se repiten mucho y del verde también. Espectaculares. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar entonces. Te paso, Vale, la palabra. Bueno, aquí podemos ver una artista, Andrea Mocchio, que es una artista que trabaja mucho con papel y en este caso hace una obra donde utiliza el papel de las guías telefónicas. No sé si muchos y muchas recuerdan las guías telefónicas. Ella va reciclando, va tomando esas guías y va haciendo estas especies de nidos con el recorte de eso. Un poco también pensar esto, de que no solamente siempre es imprimir nosotros algo, sino que también es utilizar el papel impreso reciclándolo de alguna manera o retomándolo y creando otra cosa. Sigamos. Bien, este es un grupo, en realidad es un artista y una investigadora que trabajan haciendo un mapeo colectivo de diferentes problemáticas que hay en el mundo, desde el medio ambiente, en este caso la soja, temas de territorio, y no, nos resultó interesante porque es un grupo que siempre va a trabajar, en este caso trabaja todo el tema de la soja transgénica en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur, y hacen un registro y lo vuelcan en una gráfica de cuadro, ¿sí? O que nosotros por ahí no estamos tan asociados en el tema del arte, pero ellos hacen un montón de ejercicio donde van trabajando diferentes problemáticas llevándolos a gráficos muy específicos. Y si bien hacen investigaciones, sí trabajan, hacen exposiciones en espacios de arte y también trabajan la parte social en espacios, digamos, de talleres, con colectividades. Entonces hay siempre como un link entre lo social y lo artístico. Bien, este es el grupo GAC, que también lo hemos visto en otros encuentros, que es un grupo que trabaja de alguna manera muchas también temas sociales, y en este caso nos resultó interesante porque es un trabajo, digamos, sobre la recuperación del río, y toda la parte, digamos, de gráfica va a aparecer en estas banderas. Sí, entonces, de alguna manera, toda la parte, digamos, de la impresión se va a trasladar a espacios poco convencionales. Otra de las acciones que nos resulta interesante son una que se realizó en el 2011 en la estación del subte, la que se llama Entre Ríos, que también hoy se llama Rodolfo Walsh, por estas acciones, donde ellos recuperaron, ¿sí?, en este espacio la memoria de Rodolfo Walsh, y hicieron esta acción donde la gráfica aparece en los diferentes espacios de la estación, en este caso en la escalera, donde ustedes pueden ver la frase "las paredes son la imprenta de los pueblos", ¿no? Esta idea de que estos espacios públicos son lugares de imprenta, lugares donde se graba una situación gráfica de diferentes modos. Y ellos van a hacer también, a partir de la gráfica, la imagen de Rodolfo Walsh, como simulando como si fuesen azulejos, ¿sí? Pero es una impresión que ellos colocan y va a estar durante un tiempo. También la escalera. Bien, estas imágenes es un grupo, un colectivo, que
se llama Viva Nos Queremos, que trabajaron para esta campaña especialmente una serie de trabajos xilográficos, ¿sí? Que luego fueron pasados a impresión offset. O sea que, de alguna manera, combinar una tradición más histórica con una más contemporánea. En esta, si tenemos unos minutitos, les puedo poner un video, que es un minuto de video nada, donde ellas cuentan una situación que nos parece interesante compartir con ustedes de cómo. Lo que sí, no sé si yo puedo compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, porque yo ya dejé de compartir. Perfecto. Ok. Entonces, ¿ahí pueden ver? Sí. Bien, esperen que voy a abrir. Carteles callejeros, públicos. Visibilizan desde la imagen sueños, deseos, identidades y reclamos del movimiento feminista. Es una gráfica anónima, sin firma, que denuncia desde la positiva, poniendo la vida en el centro. Nos reúne el grito, vivas nos queremos. Elegimos la gráfica porque es una herramienta que permite reproducir en serie, multiplicar los carteles, facilitando la difusión. En particular la xilografía cuenta con la impronta de la gubia, el surco de la madera. Eso le da mucha fuerza y genera un lenguaje que nos permite plasmar en las calles nuestros mensajes, retomando la tradición del grabado como parte de las luchas populares y de la protesta social. Bien, es solamente ese minutito, como esta idea de tomar un poco lo que venimos pensando, esta idea de la gráfica como un sistema de reproducción que sale a la calle y que puede sumarse al reclamo social. Bien, esto es, bueno, un grupo de, también un dúo, dos artistas que trabajan, que se llama Fábrica de Estampas, que trabajan también haciendo diferentes banderas, en este caso son banderas hechas en monocopia en arpillera, digamos, también trabajado a partir de la cuarentena, a partir de diferentes situaciones que se fueron produciendo. Bien, este es un grafitero que se llama Nasa, que trabaja sobre todo el stencil, pero de alguna manera es interesante porque ustedes esto también lo pueden ver directamente en los muros, de diferentes espacios, y trabaja mucho la causa aborigen. Entonces también se retoma otro tema y cómo se puede trabajar algo social en espacios públicos, en este caso es en La Matanza, en un puente, y la siguiente imagen, si esta, no sé si alguno o alguna la conoce, pero esta es la estación de Ángel Gallardo de SubTV, y es interesante porque es el mismo artista, que trabaja también con stencil y algunas otras técnicas también de reproducción o de pintura, también trabajando la reivindicación del tema aborigen. Bueno, acá tenemos la última artista y luego compartiremos algunas experiencias en el campo educativo. Es una artista brasilera, Regina Silveira, que justamente lo que trabaja en esta obra que estamos compartiendo, que se llama Touch, Tocar, ella realiza con los y las participantes talleres donde una de las cuestiones que tienen que ver con las impresiones, ¿sí? Las huellas de las manos en tinta negra, y luego esas manos, esas huellas, las imprime en vinilos autoadhesivos de grandes dimensiones, ampliando muchísimo la escala, y con eso, por ejemplo, intervino la fachada, en este caso el Centro Cultural Recoleta, en el marco de la Bienal Sur en el año 2017. Acá tenemos otro ejemplo también en el Parque de la Memoria y la imagen ampliada, cómo se ve desde el interior, ¿no? El exterior con la huella de la mano en el entre, el afuera y el adentro.
También trabaja esta impresión en distintos objetos o elementos cotidianos, como jarras, copas o platos, manteles. Otra de las temáticas que ella trabaja en estas mega intervenciones e instalaciones, en este caso, es el mundo admirabilis de insectos, de bichos, que justamente le interesa tomarlos del mundo de las investigaciones científicas, donde están dibujados con todos los detalles y de manera donde la observación está muy puesta, posiblemente para poder hacer estas imágenes, los amplía a enormes escalas y también con estos autoadhesivos, va superponiendo y va empapelando estos bichos en diferentes espacios. Acá tenemos dos espacios diferentes, un interior y otro, también es el interior, pero todo vidriado, y entonces casi que nos da una sensación de estar dentro de una jaula compuesta por estos bichos gigantes. Ella, al hablar de su obra, dice: mi obra ha sido catalogada como gráfica expandida y me siento confortable con esta clasificación, por el grado de libertad que brinda al abarcar una producción diversificada como la mía, con énfasis en la política de las imágenes. Bien puedo decidir hacer un grabado, como una videoinstalación, una proyección urbana o una tapicería. Elijo el medio que mejor resuelve mis intenciones y luego busco los saberes y los recursos técnicos para hacer factible el trabajo, con el cuidado de mantenerme como una, no especialista, en cualquier de ellos. Me parece que estas palabras de esta artista también están muy articuladas y muy pensadas en función de lo que tiene que ver con el arte actual, donde uno o un artista puede trabajar desde distintos medios, técnicas, etc. Acá tenemos una gráfica impresa en la calle y queríamos compartir con ustedes esta posibilidad de pensar con qué temáticas nos gustaría poder participar en el espacio público y qué edificios, qué lugares, qué objetos nos interesaría poder intervenir. Si quieren compartirlos en el chat, buenísimo, nos encantaría. Y mientras tanto podríamos también seguir avanzando en, ¿sí?, a medida que van escribiendo, lo tomamos esto al final y podemos ir seguir avanzando, ¿sí?, en lo que tiene que ver con las experiencias educativas. Bueno, acá con Vali pensamos en mostrar algunas experiencias también en la escuela o en espacios educativos, formales y no formales, para poder también ver cómo se puede trabajar o cómo se trabaja en algunos casos. Esto es una escuela secundaria donde, bueno, trabajamos haciendo xilografía, que es una de las técnicas más sencillas en el sentido de poder trabajar con los chicos y hacer un acercamiento al grabado sin mucho aparato, y trabajamos haciendo primero los bocetos, donde ellos dibujan lo que quieren pasar a la madera, luego pintan la madera de negro, como se puede ver en las imágenes, se transfiere a través de un calco que muchos de ustedes pueden conocer, y se pasa y se trabaja con gubias de una manera muy manual, para luego poder imprimirla, digamos, con pintura de grabado, con rodillo. O sea, lo que estaría faltando acá es como la prensa, que es un poco lo más básico. Vale, si querés puedes pasar la siguiente imagen. Pero es un ejercicio que es interesante porque es una de las pocas veces que por ahí un adolescente puede tener acercamiento a un trabajo con gubia, con madera, a esto de trabajar la madera, trabajar con la tinta, imprimir. Si bien es todo muy casero, o sea, puede, y me parece que es muy raro que después por ahí, si no siguen una carrera artística o no hacen un taller, puedan tener este tipo de contacto. Luego finalmente se imprime con la cuchara de madera, presionando, porque no hay prensa, no tenemos prensa, y con mucha paciencia luego van sacando las diferentes impresiones. Si querés, creo que podemos pasar una más, que hay algunas impresiones que se pueden ver de algunos resultados. Bueno, como también de alguna manera poder ver este trabajo realizado en las diferentes impresiones. Se pueden, o sea, hacíamos blanco y negro, hacemos con color, hacemos muchos modos.
pero me parece que también hay una conexión con lo físico que saca un poco a los adolescentes de esta cosa de trabajar todo con la pantalla y de todo el tiempo resolver todo con la pantalla y con las computadoras, y poder encontrarse con los materiales, con la materialidad, con la acción, la relación con el cuerpo y esos materiales, que es un trabajo, digamos, que ayuda a conocer algo nuevo y algo distinto de lo que estamos acostumbradas. Bueno, acá es una experiencia en relación al grabado en el BUNTREF de Artes Visuales. Es una, en vez de utilizar en este caso madera, el soporte es el telopor y el bajo relieve de la línea se realiza a través del esmalte de uñas que cobre el telopor dejando la línea para abajo. Luego se entinta con un rodillo común utilizando, como nombró Ale, la témpera con un poquito, unas gotitas de detergente o de jabón líquido, posibilita que la témpera se seque, tarde un poquito más en secar. Entonces ayuda que cuando uno entinta con la pintura, con el rodillo, luego se coloca la hoja, que puede ser papel madera, una hoja de diario, color, lo que se quiera, se hace la presión, ¿sí? Los mismos chicos por supuesto lo hacen, suave para no romper el telopor, y después queda la estampa en el papel. Que después esa estampa muchas veces le interveníamos con pintura o con tiza o con otros materiales trabajando la técnica mixta. Acá es otro ejemplo en un espacio de formación en el profesorado Sara Eccleston, donde también trabajamos esta posibilidad, pero también con el lavado del vapor, y luego trabajamos esta posibilidad de qué manera podríamos montar estas series de trabajo, porque justamente al tener la posibilidad de una matriz de telopor de madera de distintos materiales, nos permiten sacar muchas estampas de esa misma imagen. Y bueno, esa misma imagen se transforma en una serie y podemos pensar de qué manera también queremos montar o realizar el montaje de esa serie. Y acá tenemos algunos ejemplos de eso. Acá hay otro, como esa misma estampa, también se puede trabajar esta idea de la intervención con otros materiales y distintas técnicas. Y acá en este caso, este montaje se hizo a través de un paraguas desarmado, que después de la tormenta muchas veces es muy fácil encontrarlos en distintos puntos de la ciudad. Estos ejemplos de sellos, también así como mostró Alejandro, pero de otra forma, esto es en una bandejita típico de roticería con yeso, y a partir de eso se realiza el tallado, que puede ser con una lapicera que no ande, con la parte de atrás de un pincel, y se saca el sello, y mismo las líneas que ya tiene la bandejita se puede también trabajar como sello. Y acá tenemos del otro lado una experiencia también con sellos y de distintas técnicas mixtas que trabajamos en el museo. Esta es otra experiencia a partir de la obra de Jorge de la Vega, que llamamos rompecabezas, que es plana. Nosotros la llevamos a la tridimensionalidad imprimiendo diferentes caras de cajas y combinándolas además con blancos y negros plenos, y entonces a partir de estos cubos los chicos y chicas podían en el museo componer diferentes obras a partir de estos módulos. Estoy dejando de compartir entonces. Acá preguntaron, alguna de las preguntas es ¿y es posible tener por escrito estas técnicas de impresión? O sea, lo que mostramos. Yo creo que sí, podríamos escribirlas si necesitan. Sí, no hay ningún problema, se pueden hacer. Lo único sí aclarar, tal vez, que Vale también igual lo aclaró, que en el caso de las gubias, sí, por supuesto que es para adolescentes o adultos, sí, no para nivel inicial, porque es peligroso, o sea, son herramientas que cortan muchísimo, ¿sí? Hay que tener ese cuidado. Pero por ahí, la experiencia de mostrar estos ejemplos, más que nada tenía que ver con pensar las distintas posibilidades, ¿no? Era simplemente presentar algunas, hay muchas otras, y otras que se podrán inventar, pero esta posibilidad de pensar la gráfica en
en la educación, ¿no? Esta articulación posible que podemos trabajar con la idea de la estampa, de la repetición, de los diferentes montajes, del concepto de serie y también de los proyectos colectivos que se podrían realizar. Pero sí, si los necesitan, se puede realizar. Capaz se lo podemos escribir en los materiales cuando mandemos después, dejar ahí por escrito. Bueno. Bien. Son ya, casi estamos al horario de cierre, ¿sí? Nos gustaría no terminar muy extendidas para que cada una se haya organizado. No sé si hay alguno o alguna que quiera hacer alguna pregunta o alguna cuestión que haya quedado. Acá hay muchos comentarios. Trabajaría en relación a la consigna, acá están comentando, trabajaría en el Palacio de la Justicia con imágenes que recuerden al pueblo, que debemos interiorizarnos en esos temas. Pensaría muy bien qué imágenes les pondría. Otros dicen, interesante que los docentes pasen por su cuerpo el arte, que lo experimenten, lo saboreen y puedan luego hacer la transposición didáctica. Está bueno. La gráfica conecta a los adolescentes a expresarse. Bueno, hay muchos comentarios, igual se pueden ser leídos también. Y contarles entonces que el próximo encuentro es el último lunes del mes de agosto, que vamos a trabajar lo que es la temática de arte y naturaleza. Ese va a ser el próximo entonces tema del encuentro. Estoy mirando entonces qué día cae, así pasamos esa información. Sería el lunes 29 de agosto. Les diría entonces que aquellas personas que no les llegue y que no lo tengan en spam tampoco, nos escriban para pedir el link, ¿sí? Así no se pierden la posibilidad de ingresar. Bueno, nosotros unos días antes mandamos el link, así que estén atentos y atentas y cualquier cosa nos escriben. Igualmente, si no, bueno, después después en algún momento les mandaremos la clase grabada, pero bueno, ese es otro formato, digamos. Bueno, muchas gracias entonces por la participación, sabiendo además que cayó este encuentro justamente en las vacaciones. Así que muchísimas gracias por estar presentes, por toda la participación, como en cada uno de los encuentros, esta posibilidad de pensar en conjunto muchas de las temáticas. Así que, bueno, muy agradecidas por eso. Y, bueno, nos vemos entonces en agosto. Que tengan unas buenas vacaciones. Y, bueno, nos vemos entonces. Bueno, que estén muy bien y nos vemos pronto. Cualquier duda nos mandan un mail. Adiós. Muchas gracias, nos vemos.